نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Todas las alabanzas son para Allah, lo glorificamos y nos encomendamos en Él. Nos refugiamos en Allah del mal que hay en nuestro ego y del que puedan generar nuestras malas acciones. A quien Allah guíe, nadie lo podrá desviar, pero a quien le desvíe, nadie lo podrá guiar. Doy testimonio que no hay nada ni nadie que es digno de ser adorado, excepto Allah, único sin asociados. Y doy testimonio que Muhammad es su siervo y su mensajero. Oh Allah, bendice a Muhammad, a su familia, a sus compañeros y todos que sigan su guía hasta el día del juicio final. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Creyentes, tengan temor de Allah como es debido y no mueran sin musulmanes sometidos a él. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katheeran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. Seres humanos, tenga temor de Allah. Tenga temor de Allah, quien ha creado al ser humano, a los seres humanos de un solo ser, del que creó su cónyuge y hizo descender de ambos muchos hombres y mujeres. Tenga temor de Allah, en cuyo nombre se reclaman sus derechos y respeten los lazos familiares. Allah los observa. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Creyentes, tengan temor de Allah y hablen solo con la verdad si lo hacen. Él hará virtuosas sus obras y perdonará sus pecados. Quien obedece a Allah y a su mensajero obtendrá un triunfo en Dios. Ayyuhal ikhwah wal akhawat, queridos hermanos, honorables hermanos, ¿saben de qué voy a hablar? ¿Saben de qué voy a hablar? De algo que Allah subhanahu wa ta'ala, para mandárselo al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y a sus seguidores, lo hizo subir hasta lo más arriba. Voy a hablar, hermanos, de la recompensa de la oración para motivarnos, y también del castigo del abandono de la oración para asustarnos un poco. Digo eso, hermanos, porque veo, porque escucho, porque pregunto y porque sé. Alhamdulillah, sí, hay gente de todas las edades que alhamdulillah reza, que alhamdulillah viene a la mezquita, que viene los viernes, viene el tarawih, pero hay gente que es la mitad o más que no. Uno reza, uno viene el día viernes, o viene muy poco, o no viene a tarawih, o viene una vez a la semana, o una vez en 15 días. Entonces, hermanos, es urgente tratar este tema. Por eso, yo quería dejarlo después de Ramadán, pero dije no, Ramadán es la oportunidad. Si la gente no retoma sus oraciones, o si la gente no empieza sus oraciones en Ramadán, ¿cuándo lo va a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer? Por eso opté, hermanos, por
hablar de ese tema tan importante y a la vez tan peligroso. Me refiero a su abandono. Antes, bueno, se dijo que solamente hay que hablar del paraíso, hay que motivar a la gente con la recompensa y evitar mejor hablar del infierno, hablar de esto. Me quedé más de 2-3 años. Casi no hablo del castigo. Casi no hablo del castigo. Pero hay gente que sigue abandonando la oración. ¿Acaso, hermanos, ustedes dudan? ¿Dudan en que la mejor palabra que hay? ¿Acaso dudan que no es de Allah? La mejor palabra, hermanos, es la de Allah subhanahu wa ta'ala, el Corán. ¿Acaso ustedes dudan en que el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam no tiene también la mejor palabra después de Allah? Seguramente sí. Entonces, tanto Allah, hermanos, en el Corán, nos motivó con el paraíso y también nos amenazó con el infierno. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, el mejor ser humano, el que quiere el bien para toda la humanidad, él también, hermanos, habló del paraíso. Motivó a la gente, qué recompensa tiene, si hace, si cumple, y también amenazó a la gente si no cumple o si abandona. Así que no hay nadie mejor que Allah subhanahu wa ta'ala y su palabra, y no hay nadie mejor que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam y su palabra. Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán, hermanos, en varias aleas, حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Observen la oración prescrita y especialmente la oración intermedia. Cumplan con ella con sometimiento y entrega a Allah. También los profetas, hermanos, los profetas devotos pedían a Allah subhanahu wa ta'ala ser de aquellos que hacían la oración. Allah subhanahu wa ta'ala dice: Rabbi ja'alni muqima as-salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Oh Señor mío, haz que tanto yo como mis descendientes seamos fervientes practicantes de la oración. Oh Señor mío, acepta mi súplica. O que tal que qala Ismail alayhi salam: Wa adhkur fi al-kitab Ismail innahu kana sadiqa al-wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis-salati والزكاه وكان عند ربه مرضيا. El profeta Ismael, hijo del profeta Ibrahim, dice, Allah subhanahu wa ta'ala dice lo que él ha dicho, y narra la historia de Ismael mencionada en el libro. Siempre cumplió su palabra, fue profeta y mensajero, exhortaba a su gente a realizar la oración y pagar el zakat, y obtuvo la complacencia de Allah. El profeta Jesús también, Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán: فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. Entonces Jesús habló milagrosamente desde la cuna: por cierto que soy un siervo de Allah, Él me revelará el libro y hará de mí un profeta. Seré bendecido donde quiera que me encuentre, y me ordenará hacer la oración y pagar el zakat mientras viva. وقال سبحانه لنبيه عليه الصلاة والسلام: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Allah subhanahu wa ta'ala ordenó al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam y le dijo: observa las oraciones prescritas desde el pasado y mediodía hasta la oscuridad de la noche, y también la oración del alba, y prolonga la recitación en ella, pues esta es atestiguada por los ángeles. Empezamos hermanos por el castigo que tiene aquel que abandona las oraciones, y también que tiene aquel que no reza constantemente.
Allah subhanahu wa ta'ala menciona en el Corán gente que en esta vida no rezaba, ¿no? Que será preguntada el día, en el infierno, será preguntada, ¿por qué ustedes se encuentran acá? ¿No? مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرْ قَالُوا لَمْ نَقُوا مِنَ الْمُصَلِّينَ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرْ وَسَقَرْ وَادٍ فِي جَهَنَّمْ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرْ قَالُوا لَمْ نَقُوا مِنَ الْمُصَلِّينَ. ¿Qué es lo que los condujo al Saqar, es un río en el infierno, al fuego del infierno? Dijeron, no nos contábamos entre aquellos que hacían la oración. No hacíamos la oración. Miren el primer motivo que ellos mencionarán. Esta gente mencionará allí en el infierno. No hacíamos la oración. Allah subhanahu wa ta'ala dice en Surah Al-Ma'un, فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ سماهم الله سبحانه وتعالى المصلون لكن توعدهم بالعذاب فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. الله سبحانه وتعالى menciona en سورة الماعون, ¿no? Promete el castigo a gente que reza. Sí, no es que la gente que no reza, gente que reza, pero ¿qué pasa? No rezan constantemente. Juntan dos oraciones, rezan a veces, no rezan correctamente y constantemente. Allah subhanahu wa ta'ala les promete un castigo. Y les dice, فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Que no son constantes en hacer la oración. No son constantes. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hermanos, dice en el hadith que aquel que no hace la oración no tendrá luz. No tendrá luz, ni evidencia, ni salvación el día de la resurrección. Y dijo sallallahu alaihi wasallam que la primera pregunta que debe responder el siervo el día del juicio es sobre la oración. Es sobre la oración. Y también dijo, hermanos, que la diferencia, hermanos, entre un musulmán y un no musulmán, ¿no?, entre el Islam, la incredulidad, está el abandono de la oración. Está el abandono de la oración. Bain al-kufri wa shirki tarku salah. Bain al-kufri wa shirki tarku salah. Entre el politeísmo y la incredulidad está el abandono de la oración. Entonces, la oración, hermanos, el abandono de la oración es una señal de falta de la fe y de falta del Islam. Umar ibn Khattab, cuando fue asesinado, estaba haciendo la oración, estaba dirigiendo el rezo, y fue asesinado por uno de los persas. Y lo que él dijo al final, dijo, no tiene religión aquel que no hace la oración. No tiene religión aquel que no hace la oración. La dina liman la salatala. La dina liman la salatala. Y creo que son suficientes, hermanos, estos textos como para asustarnos, amenazarnos un poco, hermanos, porque el Islam no es un juego. El Islam, hermanos, no es un juego. ¿Acaso te olvidaste de Dios que te ha creado, que te ha dado forma, que te ha dado ojos, orejas, manos y pies, que te ha sustentado, hermano, que ha creado todo lo que ves y lo que no puedes ver para ti, para tu vida, para tu alimentación, para ti, para tus papás, tus hijos? Allah subhanahu wa ta'ala, hermanos, en cambio, promete el paraíso a la gente que hace la oración. Promete el paraíso. Y como uno, hermanos, quiere entrar al paraíso pero sin hacer la oración. El paraíso, hermanos, no es gratis. Cuesta bastante. No es gratis. ¿Acaso es lo que recibes cada mes, lo recibes gratis? Si no, es por un trabajo que haces todos los días. Te levantas temprano, de repente terminas tarde,
duermes cansado, todo hermano cuesta. Allah subhanahu wa ta'ala menciona que aquellos que hacen la oración son los devotos, son los creyentes verdaderos, aquellos que cumplan con la oración, aquellos que son constantes con la oración. Así como el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencionó que Allah ha de perdonar a aquellos que hacen sus oraciones. Como también puso como ejemplo, puso la oración como ejemplo, las cinco oraciones como el ejemplo de aquella persona que tiene un río que pasa al costado de su casa o cerca de su casa, en el cual se baña cinco veces al día. Y él preguntó a sus compañeros, ¿acaso quedará en él alguna suciedad? Dijeron, no. Dijo, este es el ejemplo de las cinco oraciones, que purifican, limpian al musulmán de los pecados. Y también la oración, hermanos, la oración nos guía, o sea, nos corrige nuestro comportamiento, porque la oración aumenta la fe, y cuando se aumenta la fe, uno siempre trata de ser mejor persona. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo, aquel que cumple con la oración será para él luz el día del juicio, será para él luz, evidencia y salvación el día de la resurrección. ¿Cuánto más queremos, hermanos? El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. قالوا ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, toda mi comunidad entrará al paraíso excepto aquellos que no quieren. Dijeron sus compañeros que estaban presentes, ¿y quién no va a querer entrar al paraíso? Dijo, aquellos que me obedecen entrarán al paraíso, y aquellos que me desobedece, no quieren entrar. Barakallahu fikum, hermanos. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-'aliyyil 'azhim wa lakum fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Digo esas palabras y pido perdón por todos nosotros. Pido perdón a Allah. Allah es clemente y misericordioso. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'un bi ihsan ila yawmiddin. Todas esas alabanzas son para Allah, y que la paz y las bendiciones de Allah sean con nuestro profeta Muhammad, su familia, sus compañeros y todos que siguen su guía hasta el día de la resurrección. Hermanos queridos, esta vida es un tiempo corto. El inteligente es aquel que la sabe usar en el bien, es aquel que la llena con buenas acciones. Ramadán, hermanos, es una gran oportunidad para corregirnos, para reconciliarnos con Allah subhanahu wa ta'ala. No puede ser, hermanos, no puede ser que cada año pasa lo mismo. Vienen las vacaciones, 3 meses no vengo a la mezquita, los días viernes, o vengo una vez al mes. Viene Ramadán, hermanos, no vengo a la mezquita, no vengo con mis hijos. ¿Cómo, hermanos? A ver, ¿cómo quiero tener una vida como Dios quiere, una vida de un musulmán? Allah subhanahu wa ta'ala nos dice, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. Y ordena a tu familia hacer la oración. ¿Quién de nosotros, hermanos? ¿O cuántos de nosotros ordena, no? En su casa, a sus hijos, a sus cónyuges hacer la oración. ¿Quién de nosotros levanta a hacer la oración del Fajr? O pregunta,
Si has hecho la oración, ¿quién de nosotros está atrás de todo esto? De lo que hablamos en la casa, ¿cuánto porcentaje tiene, no, el hablar o temas de Dios, sobre la religión, sobre la otra vida? ¿Cuánto porcentaje? ¿No? ¿Cuánto porcentaje, hermanos, hablamos de esto? O casi no hablamos, solamente hablamos de negocio, hablamos de la vida mundana, de la cuenta, de... Esa vida, hermanos, es muy corta. Es muy corta. Pasa rápido. Entonces, hermanos, aprovechemos esos días que quedan de Ramadán. No puede ser que uno ayuna y a la vez no hace la oración. Ilógico, es ilógico. Y puede ser que Allah subhanahu wa ta'ala no acepta su ayuno, ojo. No acepta su ayuno. Ojo. Porque ¿cómo cumple con el cuarto pilar del Islam y no cumple con el segundo pilar del Islam? Es el mismo Dios que manda a los dos. ¿Cómo puede ser, hermanos, que es Ramadán, no vengo a la mezquita? ¿No vengo a rezar el Tarawih? ¿No vengo con mis hijos? Hermanos, pongamos manos a la obra, hermanos, y volvamos a Allah subhanahu wa ta'ala. Volvamos a Allah subhanahu wa ta'ala para alcanzar la piedad, para alcanzar su misericordia, su perdón infinito, antes que sea tarde. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت يا الله يا الله يا الله اللهم فرج هم إخواننا في غزة اللهم فرج هم إخواننا في غزة اللهم فرج هم إخواننا في غزة اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا اللهم يا رب أطعمهم واسقهم اللهم ارحمهم واشفهم وداوهم اللهم تقبل شهداءهم اللهم ارحمهم اللهم أعنهم اللهم صبرهم اللهم قوهم اللهم انصر المجاهدين والمجاهدات والمرابطين والمرابطات في غزة والقدس والضفة وفلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم وأعنهم ولا تعن عليهم اللهم سدد رميهم اللهم سدد رميهم اللهم سدد رميهم اللهم قوهم اللهم اربط على قلوبهم اللهم صبرهم اللهم صبرهم اللهم صبرهم اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا اللهم احفظهم من فوقهم ومن تحتهم وعن يمينهم وعن شمائلهم ومن أمامهم ومن خلفهم يا رب العالمين اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وقراءتنا للقرآن وسائر أعمالنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وطهر قلوبنا واستر عيوبنا واختم لنا بالباقيات صالحات أعمالنا اللهم لا تدع فينا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ارزقنا توبة نصوحة لا ذنب بعدها أبدا اللهم وفقنا لأداء الصلاة في وقتها اللهم وفقنا لأداء الصلاة في وقتها اللهم وفقنا لأداء الصلاة في وقتها يا رب وإيتاء الزكاة يا رب وصوم رمضان وحج بيتك الحرام اللهم وفق نساءنا للحجاب اللهم وفق نساءنا وبناتنا للحجاب اللهم يا ربي وفقنا جميعا يا ربي لما تحب وترضى يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اشفنا واشف مرضانا واشف مرضى المسلمين اللهم اشفنا واشف مرضانا واشف مرضى المسلمين اللهم اشفنا واشف مرضانا واشف مرضى المسلمين اللهم اشفني واشف اهلي واشف امتي قديسي اللهم اشف امير وسعيد وجميع المرضى المسلمين يا رب العالمين اللهم اشفنا واشف جميع مرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم وطهرهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس يا الله te pedimos يا الله te suplicamos por nuestros hermanos en Gaza يا الله te pedimos que los alimentes que los des de beber يا الله que los cuides y que los protejas que los defiendas y que los auxilies يا الله يا الله te pedimos que nos aceptes el ayuno las oraciones
las súplicas, el recuerdo, la recitación, la lectura del Corán. Y ahora te pedimos que nos aceptes todas las buenas acciones. Y ahora te pedimos un arrepentimiento sincero, y habla urgente, de todos los pecados. Y ahora te pedimos que nos hagas constantes con las oraciones. Y habla con el pago del zakat, con el ayuno de Ramadán, con el hajj. Y Allah, te pedimos que ayudes a las hermanas, a las mujeres, a ponerse el hijab. A nuestras hijas, ya Allah, a ponerse el hijab. A cumplir, ya Allah, con las oraciones. A cumplir, ya Allah, con tus órdenes. Todos nosotros, ya Allah. Y ahora te pedimos que nos perdones todos los pecados. Y ahora te pedimos que estos días que quedan en Ramadán seamos mejores que antes, ya Allah. Seamos mejores musulmanes. Seamos devotos, piadosos, ya Allah. آمين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.